De enero a septiembre, en Quintana Roo se perdieron 36.012 empleos formales, de los que 2.720 fueron nada más durante el mes pasado en Benito Juárez y Solidaridad. Y lo más grave es que esas cifras van al alza, reporta Mauricio González Piñuela. En Cancún, 1.049 bajas y en Playa del Carmen, 1.671. Pese a que los discursos gubernamentales pretenden hacer creer lo contrario, el jefe de afiliación y cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social precisa que el principal detrimento está en los sectores de bares, restaurantes, hoteles y construcción. Precisa que en los tres primeros, la merma es de 21.392 y de 8.670 en el otro rubro. En Cancún, nada más de esas 21.000, hemos pedido 12.846 en el área de hoteles y 4.916 en construcción. Claro, también tenemos otro foco que nos indica que el comercio mediano y tiendas de autoservicio en Cancún han perdido 1.970 plazas. En Playa del Carmen, en los mismos sectores, la afectación es de 8.432, 3.502 y 334, detalla González Piñuela, quien recuerda que nada más entre mayo y julio se perdieron 15.400 plazas laborales. En cuanto a los reingresos, el titular del área de filiación y cobranzas del Seguro Social en Quintana Roo reporta cifras interesantes. Podemos hablar de los reingresos en el mes de septiembre y tuvimos 15.478 en Cancún y en Playa 5.552. Ahí podemos decir las bajas. En Playa fueron 16.000, en Cancún, perdón, fueron 16.527. bajas y en Cancún 7.223. En tanto, Rafael Cárdenas González, coordinador en Cancún del Servicio Estatal del Empleo, minimiza las cifras al asegurar que la pérdida es un poco más que en temporadas bajas anteriores e incluso invita a los desempleados a acudir a sus oficinas. Apunta que actualmente la dependencia que representa tiene para ofertar entre 450 y 500 plazas en promedio, que aunque no son diarias, son constantes, según el funcionario, y compara la demanda tras el brote de influenza humana y la actual. En la época de en el momento que se dio esto de la influenza, en que recibíamos entre 250 hasta 300 personas diarias, ¿no? Ahorita estamos recibiendo un por ahí de entre 100, 120 aproximadamente. Señala que las expectativas, pensando en que no se agudice el rebrote de influenza, se cifran en las convenciones para el último trimestre del año, aunque asegura que las autoridades hacen lo necesario para evitar otro escenario como el de mayo pasado. Sin embargo, las cifras son incongruentes ante las bajas que reporta el Seguro Social. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.